Entrando Papá Camilo. Atención. Segundos apenas para que se ordene la salida. Arrancan. La largada es mala para el paternese. Tiene problemas y queda en el último lugar. Mar de Grau por la parte interior y Papá Camilo por el centro con embalado. Van a pelear la delantera. Los tres luchan la punta. En el cuarto viene el Gran Kaiser. En el quinto atacan los ejemplares concentrados conjuntamente con Guayamure. Detrás está avanzando el Monje. Detrás se viene Abuelo Adid, quedándose el paternese en el penúltimo. Mister Duan corre último. Aproximadamente unos 13 cuerpos. El puntero en 22-1. Los primeros 400 metros. Embalado tomó la delantera. Ataca Mar de Grau, Papá Camilo viene a la pelea, también trata de meterse concentrado Guayamure, cuando ingresa ya a la recta final, Mar de Grau por la parte central, viene rebasando el caballo Mar de Grau, se ha venido a la delantera de Juan Balado, en el segundo lugar, en el tercero viene avanzando concentrado y también insiste en la pelea, el caballo Gran Kaiser y cae Guayamure también en los metros finales por la parte interior, domina Mar de Grau, Guayamure a la carga contra Mar de Grau, Guayamure sorprendiendo el caballo, Guayamure por dentro, pasó Guayamure, ganó Guayamure, segundo Mar de Grau. Para el tercero el Gran Kaiser, en el cuarto embalado, quinto Mister Dubán. En el sexto concentrado, en el séptimo el Monje, en el octavo Papá Camilo, en el noveno Abuela Did. En el décimo, Il Paternese, corrieron 10.